Bueno, acá nos encontramos en mi camarín, ya en un ratito empezar a prepararme para todo lo que se viene para disfrutar de nuestra última noche acá de la vida al viento. Este es mi pequeño lugar. Durante 16 noches me ha acompañado. Acá hemos preparado lista de temas. Mirá, lista de temas. Algunas florcitas, frutas. Agüitas, mis auriculares, algún cuadrito de algo que me gusta, algunas pesitas para bajar la ansiedad y hacer un poco de actividad física, algunas fotitos de seres queridos con mis perros, sobrinos, amigos, mis papás, mi querido padrino Horacio Guaraní. Mis perros, pieza fundamental de todo esto. Bueno, nada, quería compartir un poquito con ustedes este momento tan especial para mí, de saber que durante 16 noches estuvimos en este hermoso lugar. Estoy más que contento, agradecido, feliz, muy feliz por todo lo vivido. Hay mucha emoción, hay una carga emocional muy linda y muy grande de todo el equipo, de todo el staff. Recién terminamos nuestra última prueba de sonido acá en el Gran Rex y fue como muy movilizante para todos. Agradezco profundamente a cada uno de todos ustedes que estuvieron ahí al pie del cañón con la vida al viento, que hoy está cumpliendo apenas 3 meses. Agradecer a todas las personas que colaboraron con esta cruzada solidaria en la puerta de este hermoso teatro para ayudar a quienes más lo necesitan. Y que la gente en situación de calle este 24 de diciembre, esta Navidad, tenga algo para este día tan especial. A toda la gente que nos está viendo de diferentes puntos del país y en otros países también, le mandamos un beso muy grande. Seguramente vamos a transmitir algunos momentos de este concierto hoy acá en el Gran Rex, en nuestro Gran Rex número 16. 16 presentaciones en un año de este disco La Vida al Viento. Gracias por tanto amor. Hoy finalizamos una etapa y nos cargamos de energía para todo lo que se viene el año que viene. Gracias de todo corazón. Los quiero mucho, les mando un beso muy grande y ya me tengo que empezar a preparar. Nos vemos en un ratito en ese mágico lugar que se llama escenario. Chao. Qué lindo, ¿no?